El Comando de Fuerzas Especiales, en coordinación con la Policía Nacional Civil y otras instituciones, realizó el seminario de fortalecimiento y conocimiento sobre procedimientos policiales, derechos humanos y proporcionalidad del uso de la fuerza, con el objetivo de concientizar al personal sobre las normas de actuación y reducir las incidencias de denuncias en cuanto a violaciones de derechos humanos y otros delitos. El seminario fue impartido a personal del Comando de Fuerzas Especiales y del Destacamento Militar número 4, que integra la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador, FERES, que tiene por objetivo la persecución y captura de los 100 criminales más buscados. Entre las temáticas que se impartieron durante el seminario se encuentran los criterios para el uso de la fuerza, situación actual de las maras o pandillas, custodia del lugar de la escena, tipos de registro, proceso de recolección de la información, normas de actuación, primeros auxilios y derechos humanos. Bueno, es de recordar que el personal militar que apoya a la PNC es eso, es un apoyo, es un acompañamiento. El responsable de los procedimientos policiales es la Policía Nacional Civil y nuestro personal le da un acompañamiento. Sin embargo, pues nosotros pensamos que también es importante que el personal conozca para que el apoyo que se proporciona sea más eficiente. La función de venir a impartirle esta capacitación de la protección de lesiones de delito es para que ellos conozcan cuáles son las características de las escenas, tipos de escenas, las características de cada una de las escenas y cuál es el fin primordial de la protección de la escena del delito. La Fuerza Armada tiene dentro de los ejes de acción de su misión constitucional el apoyo a la seguridad pública, el cual es ejecutado actualmente enmarcado en el Plan El Salvador Seguro, a través del acompañamiento a la Policía Nacional Civil en tareas de seguridad pública, con el fin de contribuir a la seguridad y tranquilidad de la población salvadoreña. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en nuestra página web.